Necesitamos simplificar la siguiente expresión y observa que es una división de dos términos, donde en el numerador tenemos una suma algebraica de términos y en el denominador también. Para poder simplificarlos, primero debemos factorizar tanto el numerador como en el denominador y luego simplificar elementos comunes. Comenzamos con el numerador, que es x a la 3 más 7x al cuadrado más 12x. Observa que lo he colocado de forma ordenada, donde los exponentes se colocan en forma decreciente. En cada término tenemos una x, por ello podemos sacar factor común, una x, y el exponente va a ser el más pequeño. ¿Cuál es el exponente más pequeño? Exacto, 1, por eso es x, que va a multiplicar entonces a x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? Si a este x al cubo le quitas una x, obtienes x al cuadrado. Si a este x al cuadrado le quitas una x, obtienes x. Y si a esta x la quitas, vas a quedar con 12 solamente. Por ello nos queda que el factor común de x va a ser x que multiplica a x al cuadrado más 7x más 12. En este caso tenemos ya el factor común de x, pero esta expresión es un trinomio y podemos factorizarlo de la siguiente manera. Quiere decir que x va a multiplicar al trinomio que se factorizará en dos paréntesis. Colocamos la variable en cada paréntesis. El primer signo se coloca acompañando a la primera x. Y el signo que resulta de la multiplicación de estos dos, en este caso más por más, que es igual a más, va a acompañar a la segunda x. Y ahora te pregunto, ¿qué números sumamos y nos da 7 y esos mismos números los multiplicamos y nos da 12? Exacto, el 3 y el 4. 3 más 4 es 7 y 3 por 4 es 12. Por ello colocamos 3 y 4. Detalla que acá ya tenemos el numerador escrito de forma factorizada. Ahora vamos a factorizar el denominador. Para el caso del denominador, tenemos que es igual a x a la 3 menos 16x. Del mismo modo, podemos sacar factor común, una x, y aplicando lo mismo que hicimos al numerador, tendríamos x al cuadrado menos 16. Detalla que dentro de este paréntesis tenemos un número que podemos expresar como el cuadrado de otro, que en este caso 16 es 4 al cuadrado. Si lo escribimos de esa manera, tendríamos x que multiplica a x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y lo hacemos así porque observa que obtenemos la diferencia de los cuadrados de dos números y es un producto notable que se conoce como la suma por la diferencia. Y los dos números son x y 4. Quiere decir que x al cuadrado menos 16x se puede escribir como la x que sacamos factor común y luego la suma por la diferencia de x y 4. Sería entonces x más 4 y x menos 4, obteniendo así el denominador de forma factorizada. Sustituyendo, tenemos entonces que en el numerador, de forma factorizada, teníamos x que multiplica a x más 3 por x más 4. Y en el denominador tenemos x que multiplica a x más 4 por x menos 4. Observa que ya tenemos factorizado tanto el numerador como en el denominador, todo se está multiplicando. Y si tienes términos semejantes, se pueden cancelar. En este caso, x se cancela con esta x. Y x más 4 está acá como x más 4 también, obteniendo como resultado en el numerador x más 3 y en el denominador x menos 4. Quiere decir que el resultado de simplificar la expresión original va a ser entonces x más 3 entre x menos 4. Y acá no podemos seguir simplificando y este sería nuestro resultado.